esta presencia extraordinaria. Y ahora, una de las formas más bellas para darle gloria al Padre y al Espíritu Santo es esta, que llamamos doxología, porque lo hacemos con Cristo, por Cristo, en Cristo. ¡Qué belleza! Démonos cuenta de la importancia también de este momento. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
superiores estén unidos. Nada de divisiones, nada de familias que no se hablan, nada de familias que tienen un historial, a lo mejor de generaciones que no se conjugan. Les suplico, por amor de Dios, estén unidos. Tenemos la misma fe, la misma esperanza, la misma caridad, el mismo bautismo, somos miembros del mismo pueblo, somos todos hermanos. La división viene del diablo, la unidad viene de Dios. No dejemos que el mal nos haga perder energías cuando somos un pueblo que puede hacer tantas cosas unido. ¿Les parece bien? Sí. Vamos a hacer tres oraciones. Al final de cada una de ellas vamos a responder. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Que Dios nos ha enriquecido con el sacerdocio real, les conceda a todos que, cumplido santamente sus deberes, puedan participar dignamente en el sacrificio de Cristo. Amén. Que Él, que los congrega en torno a una sola mesa y los alimenta con un solo pan, les conceda tener un solo corazón y una sola alma. Amén. Para que con el ejemplo de su amor fraterno atraigan hacia Cristo a aquellos a quienes ustedes les anuncian el Evangelio. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus hogares, su trabajo, sus campos, y permanezca para siempre. Amén. Felicidades y ánimo. Agradezco también a los padres que nos han acompañado, al Padre Trino, que es el párroco de Zacatepec, al Padre que es el párroco de Galeano, al Padre Gafé, que también estuvo aquí con nosotros, y también al Padre Bernardo, que nos organizó la liturgia, al seminarista. Y quiero agradecer también a las personas muy particulares, el Señor ya lo hizo, pero también como administrador de esta parroquia, agradecerles a las personas que colaboraron, desde aquella persona que tomó una escoba, desde aquella persona que andaba a los albañiles observando, el señor Antonio, los representantes, cada uno de ellos. Gracias por su generosidad. Y me permito contarles una historia. No va a durar mucho, hijos, no se me desesperen.